Señoras y señores, en su pantalla, Ernesto Bautista. Damas y caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su saludo matutino con este su servidor y amigo de siempre. Para mí es grato poder saludarles en este inicio de la semana laboral. Ya es lunes 29 de este mes de abril. Señoras y señores, hoy nosotros queremos, como es costumbre nuestra, pues lanzar, ¿verdad?, esta salutación con ese abrazo de hermandad para todos ustedes y para aquellos que de alguna manera pues necesitan ese apoyo moral y ese apoyo espiritual. Para esas personas desvalidas, para aquellos que están enfermos, pues de alguna manera nuestra solidaridad para ustedes y sus familiares y las personas que están en su entorno, que les cuidan, que están buscando la prosperidad, la mejoría de cada uno de ustedes. Vayan nuestros abrazos, vayan nuestros mejores deseos de superación. Señores, hay muchas cosas en el ambiente. Hemos estado pues observando y viviendo momentos emotivos con sobre todo la comunidad dominicana, que ha estado conmemorando el 59 aniversario de la guerra de abril del año 1965, la llamada Revolución de Abril, una guerra que se originó con la finalidad de retornar al pueblo dominicano la institucionalidad con el gobierno del profesor Juan Bosch sin elecciones. Se pedía que el gobierno del profesor Juan Bosch regresara al poder sin tener que hacer elecciones, después que en el año 1961, luego de 7 meses administrando la cosa pública, el gobierno de Juan Bosch fue derrocado mediante un golpe de Estado, y 2 años más tarde pues se organizó, surgió lo que fue la Revolución de Abril. Señores, en el vecino país de la República Dominicana, Haití, ya se cuenta con gobierno. Créanlo o no, en la situación en que se encuentra o no, pues sí hay un gobierno establecido ya. Está el Consejo Presidencial, que lo componen 9 personas, 9 hombres, 7 de ellos con derecho a voz y voto. Ellos han elegido el primer ministro, el cual es el mismo que estaba de manera interina desde que salió Ariel Henry de Haití. Y este primer ministro, el señor Michel Patrick, pues continúa las funciones de primer ministro. Una situación difícil, como todos sabemos, no hay que sembrar pues más información a lo que ya nosotros conocemos y que se debate constantemente en los medios públicos sobre el caos que impera en esa gran nación, en esa nación. Nosotros pues vamos a seguir observando el panorama. Las autoridades de la República Dominicana siguen en alerta, siguen en su estado de protección de la frontera y obviamente de que no se vaya a lesionar la soberanía dominicana por estos problemas que hay en el vecino país de Haití. Así esperamos que ojalá y que Dios meta su mano y que la comunidad internacional definitivamente pueda tener una luz visora de la solución del problema de Haití y accionen, porque ya prácticamente lo único que falta en Haití para que se comience a solucionar el problema es una acción
definida de la comunidad internacional y de los imperios que tienen que ver con esto. Así andan las cosas. Aquí en los Estados Unidos, damas y caballeros, ha habido pues una situación un poco calamitosa con varios muertos en diferentes estados por una serie de tornados que han estado afectando el centro del país. A medida que pasan los días, pues nosotros recibimos más información sobre esos tornados que se han estado desarrollando en lugares como Oklahoma, aquí en Estados Unidos, al menos 5 muertos por decenas, porque han habido más de 10, 15, 20 tornados en esta parte de los Estados Unidos. El pasado viernes se registraron 78 tornados, principalmente en Iowa y en Nebraska. El sábado se contabilizaron 35 más desde el norte de Texas y Oklahoma hasta Missouri, según lo que informó el Servicio Nacional de Meteorología. Un número excepcional de tornados ha asolado parte de Oklahoma y otros estados cercanos en las grandes llanuras del centro de los Estados Unidos, dejando al menos 5 personas muertas, de acuerdo a lo que informaron en el día de ayer, domingo, las autoridades locales en esos lugares. Así andan las cosas en esa parte. Después que esos tornados pues se han registrado, pues las tormentas han descargado hasta 18 centímetros de lluvias en algunos lugares en cuestión de horas, y los meteorólogos han advertido de un peligro persistente de condiciones climáticas extremas el pasado domingo, que incluyeron inundaciones repentinas, granizos y otros tornados. La localidad de Sulphur, en el centro sur de Oklahoma, se vio especialmente afectada a última hora del sábado, de acuerdo con videos e imágenes difundidas en redes sociales que muestran decenas de edificios destrozados, para que ustedes sepan la contundencia de estos fenómenos de la naturaleza. Mientras que el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, confirmó en el día de ayer, desde la pequeña ciudad, de la muerte de 4 personas en todo el estado. Bueno, una situación muy difícil. Los daños en Sulphur, donde una mujer falleció cuando el tornado pasó durante la noche, fueron los peores que ha visto en sus 6 años en el cargo, el funcionario dijo en una conferencia de prensa. Al menos 2 de los fallecidos en ese estado perecieron en la localidad de Huntersville, informó el Departamento de Gestión de Emergencia. Medios locales informaron que entre las víctimas había un bebé de 4 meses. Así, señoras y señores. La organización de emergencia aseguró que una 4ta persona murió en una carretera en Marietta, en el sur de Oklahoma, donde videos publicados por la prensa local dejan ver varios autos dañados a lo largo de una carretera y además infraestructuras afectadas también. Las noticias informaron que una investigación preliminar confirmó que los tornados en Sulphur y Marietta fueron al menos de categoría EF3 en la escala de Fujita mejorada de 5 niveles, lo que significa ráfagas superiores
a los 218 kilómetros por hora. Increíble. El gobernador de Stitt declaró el estado de emergencia por 30 días para agilizar la ayuda a 12 de los condados más afectados en esta área. Adicionalmente, en Iowa, un hombre que resultó herido por un tornado el pasado viernes falleció posteriormente en el hospital, de acuerdo a informaciones periodísticas. Más de 25 mil hogares en Texas y unos 19 mil en Oklahoma estaban sin electricidad hasta el día de ayer, domingo por la tarde, según se informó a medios informativos, valga la redundancia. Sin embargo, según los meteorólogos, es muy raro que se produzca una sección de grandes tornados en lo adelante. Los tornados son un fenómeno meteorológico tan impresionante como difícil de predecir. Son relativamente comunes en los Estados Unidos, particularmente en el centro y sur del país durante la primavera. Bueno, así andan las cosas, señoras y señores. La gente de la Semana Hispana en la ciudad de Lawrence nos invitan, gracias a mi amiga Germinudis Rosario, presidenta de Semana Hispana, nos invitan a una actividad cultural que se va a llevar a cabo el 4 de mayo, ahora, en esta semana, en la Biblioteca Pública de la ciudad de Lawrence. Un evento cultural que va a ser la apertura de las actividades de la Semana Hispana para este verano. O sea que ya comienzan con este evento las actividades. Ya lo saben, este 4 de mayo, desde la 1 de la tarde, en la Biblioteca Pública de la ciudad de Lawrence, un evento cultural para que la gente apoye, la gente participe y lleve a la familia a disfrutar de esos eventos. Señoras y señores, pasen todos ustedes un hermoso día, que sea este un día productivo y fructífero para todos. La Escuela de Comunicación Las Américas, ECLA, invita al nuevo curso de locución para hablar correcto, botar la timidez y manejarse bien en público. 4 domingos consecutivos, de 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este taller será impartido por el profesor Ernesto Bautista, la excelencia de la comunicación. Más información al 978-376-5085. Las clases se impartirán en el Ateneo Dominicano, en el 15 Union Street, Lawrence, Massachusetts. Sea mejor comunicador al hablar correcto. Inscríbete ya. 978-376-5085. Escuela de Locución Las Américas.